Y día miércoles 20 de junio he venido a realizar una compra acá en Metrocentro. Y le vamos a hacer un pequeño paneo de lo que es ahora este centro comercial. Para ser honestos, yo no lo frecuento, ya que el área donde yo vivo tiene sus centros comerciales que no tienen nada que envidiar. Vamos a ver si no nos encontramos a algunos vigilantes que nos puedan hacer la cosa difícil. Vamos a subir un poco. No sé, a algunos les traerá recuerdos. Ah, mira, esta tienda es famosa, se llama Sportline y tiene un excelente catálogo de zapatos y de ropa deportiva. Los precios son altos, pero vende muy buena calidad. Seguimos acá en nuestro recorrido. Pues resulta que voy a comprar unos materiales a Freun. Y Freun está hasta la parte occidental del centro comercial. Sobre el Boulevard de los Héroes, casi llegando al Boulevard de los Héroes. Entonces vamos a tener tiempo de ver acá. La verdad es que todo está muy bonito, muy moderno. La verdad es que esto se ha modernizado de una forma espectacular. Por ahí tenemos Simán, ¿verdad? Y seguimos ahí. Ahorita creo que dejaré de grabar porque ya visualicé unos vigilantes y aquí es un poco estricto. Okay. Por aquí tenemos la Curazao, Toy Tokis, la Curazao, incluso tenemos el Mr. Gone. Y pues, wow, los teléfonos. Qué maravilla de teléfonos. Así es que ahí estamos. Es un día miércoles por la mañana, bueno, casi mediodía, pero si se fijan, este centro comercial siempre está lleno. Los fines de semana se pone, uno no puede caminar libremente en los pasillos. Ahora vamos a hacer algo impensable. Le vamos a pedir información a un vigilante y vamos a grabar. ¿Dónde queda Freun? Muchas gracias. Bueno, le pedimos información a una seguridad. Eso es algo que solo Mr. X puede hacer.
es muy grande este centro comercial. Voy llegando ya a mi destino, donde tengo que realizar unas compras. Veré qué día puedo hacer un video dentro de Dollar City o Dollar City, como dicen algunos. Será sumamente difícil, pero lo intentaré. Y esto es Metro Centro. Muy bonito y grande este centro comercial. Y me acerco a mi destino, que es las Ferreterías Freun. Bueno, amigos, fue un placer poder mostrarles cómo está Metro Centro. Y nos vemos en un próximo video.